¡Regresamos! Nuestro segundo programa del año. ¡Claro que sí! Y venimos de nuevo dándole durísimo a las redes sociales para que todos ustedes allá en sus escuelas, los padres de familia y los maestros, entendamos y aprendamos muchísimas cosas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola Natalie, hola Angélica, tenemos una invitada especialísima el día de hoy. Hace 15 días, recuerdan, estábamos hablando de redes sociales, pues hoy tenemos a la experta precisamente en redes sociales y ella es Angélica. Angélica Hernández, pero Angélica se las vamos a presentar más adelantito porque ahorita nos vamos con la cápsula del día. ¡Vamos! Cortar, pegar, acá, Photoshop. Ay, sí me parezco. Ay, todos van a quedar encantados con esta foto. Photoshop, cortar, pegar, ya está. Lista la foto del Facebook. Porque en la vida hay dos cosas importantes, respirar y la foto del Facebook. Ahora sí, a conocer amigos. Bueno, sí, aceptar, ay no, ignorar. No, ignorar. Esta está más linda que yo, no, ignorar. Ay, ¿me están hablando? ¿Quién? ¡Ay, me está hablando el mismo chico que me ha hablado todas estas semanas! Ay, ¿qué le dijo? Voy a decirle, hola. Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, ya sé que somos amigos hace mucho tiempo. En Facebook, en el Twitter, en Instagram. Ay, gracias por tus saludos de todos los días. ¿Quieren salir? Ay, no. ¿Que ya es hora de que nos conozcamos en persona? Ay. Bueno, es que... Ay, ¿qué le digo? Pero... en un lugar público. ¿Te puedo llamar a tu cel? Ay. Pues ya tiene mi Facebook. Ya tiene mi Twitter. Ya somos amigos hace como un año. Eso es una relación de toda la vida. Ay. Sí, 55. Ay, no, ya me está llamando. Ay, no, me está llamando. ¿Qué hago? Bueno, hola, sí, soy yo. ¿Una fiesta? Y, pero, ¿qué te parece si nos vemos antes en un lugar donde haya más gente? En el parque, ese, en el de la esquina de mi casa. ¿Tú cómo sabes que hay un parque en la esquina de mi casa? Ay, sí es cierto, yo puse la ubicación un día, sí. Bueno, está bien, entonces ahí nos vemos. Bueno, bye. Tengo mi primera salida con una persona de Facebook. Ay, mi primera salida a ciegas. Ay, ¿cómo será? ¿Cómo? Ay, me puso una carita con corazones. Ay, esto sí es amor verdadero. ¡Mami! Sí, mi amor, yo también te amo. Ay, espero que te gusten mucho. Bueno, está bien. Espero las tuyas. Sí, mi amor, está bien. Te amo. Hace ya más de 5 meses que tengo una relación. Mi relación es una relación tan bonita. Querido Facebook, Mariana está en una relación. Ay, hemos compartido tantas cosas.
hemos compartido mensajes, nos quedamos chateando como hasta las 3 de la mañana. Ay, siempre me manda mensajes tan lindos. Ya hemos ido a comer, ya hemos ido a cine. Es una persona encantadora. Hemos compartido tantas cosas. Ay, le tengo tanta confianza porque dentro de todas las cosas que he compartido algo que solamente él y yo conocemos. Ay, y sé que esto nunca, nunca va a cambiar. ¿Qué? No, esa no soy yo. Esa no soy yo. No, ¿quién tiene esa foto? Esa no soy yo. ¿Por qué están mis fotos en el Facebook? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Contesta. Contesta, 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 por favor. ¿Por qué me dejas en visto? Contesta. Por favor, dime por qué están mis fotos en todas las redes sociales. Dime por qué las fotos que te envié, que solamente tendrías que tener tú, ¿por qué las tiene todo el mundo? Por favor, contesta. Contesta, contesta. Yo dejen de mirar mi Facebook. Eliminar. ¿Qué hago? Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Compartan las 9 de la noche. En este momento todas mis fotos están circulando por todas las redes sociales. Uy, no, de verdad, mis fotos, vergüenza. Las fotos privadas, las que nadie podía ver, las que solamente él y yo teníamos. Es una pronta. Cuando yo vaya al colegio, todo el mundo me va a estar mirando y va a estar señalándome. Ahí va, la de las fotos. Y se van a burlar de mí, como si yo no lo supiera. Obviamente la directora se va a enterar. Obviamente mi mamá se va a enterar. Obviamente mi familia se va a enterar. ¿Cómo voy a quedar yo? Yo no voy a dejar que esto ruine mi vida. Yo voy a tener que hacer algo para que estas fotos no salgan. Voy a solucionar esto ya. Ya está. Ese día salí a resolver este problema en el cual me había metido yo sola. ¿Por qué yo sola? ¿Por qué no quise llevar a nadie? ¿Por qué no quise decirle a nadie? Pues porque nadie sabía. Porque ni siquiera mi mamá sabía cuántas veces había salido yo con este tipo. Porque para ella yo estaba haciendo otras cosas. Ese día cuando llegué a su casa, era otra persona. No era la persona que me estuvo conquistando tanto tiempo. No era la persona que me habló. No era esa persona. Ese día tuve el peor día de mi vida. Ese día perdí lo mejor de mí y lo mejor de mi existencia. Ese día me salí de mi mundo virtual y llegué a una realidad. Una realidad que me golpeó profundamente. Pero ese día pasó hace un año. Y hoy estoy aquí. Y hoy solamente quiero sembrar este mensaje en todas las personas que puedan ver esto. Porque es que, al fin y al cabo, las personas no valen por cuántos likes tengan en su página, ni por cuántas fotos puedan montar, ni por lo popular que puedan ser en una red. En realidad, el verdadero valor está mucho más dentro de cada uno de nosotros. Y si supiéramos utilizar las redes para algo bueno, otra cosa sería. Hoy te quiero decir que hay más de 3.700 asesinatos, secuestros y violaciones al año. Y las personas que están usando las redes, las usan para ver tus fotos, tus estados. Nosotros compartimos ubicaciones, dónde estamos, quiénes somos, dónde vivimos. Lo saben todo de nosotros. Y por eso se aprovechan. Solamente no caigas en las redes de las redes. Aprende cuál es tu verdadero valor. Like, 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 like. ¿Cuántos like requieren ustedes en su página de Facebook? ¿Ah? ¿Cuántas veces van a seguir compartiendo dolor, tristeza, miseria, desolación? Y simplemente por tener una aceptación, ¿o no es así, Angélica?
Sí, pues definitivamente esperar tener likes, pues es nada más como la afirmación de la falta de seguridad en mí mismo, ¿no? O en mí misma. Claro que sí. Bueno, Angélica, ya entrando en materia, tú eres licenciada de Ciencias de la Comunicación. Así es. Tienes un proyecto muy padrísimo que nos estaban comentando la vez pasada, que es ir visitar a escuelas y hablar con los jóvenes así de una realidad que nos está pasando ahorita. Les explican muchas cosas acerca de las redes sociales, también a padres, familia y a maestros. Cuéntanos qué es lo que haces tú. Mira, el proyecto es de la siguiente manera. A mí la verdad sí me preocupa muchísimo la situación que se vive con la tecnología en estos tiempos, ¿no? O sea, el hecho de que yo soy maestra, yo soy mamá, yo soy alumna, soy hija, o hijo, ¿no? Digo, incluyendo los dos sexos. Y definitivamente no tengo idea de cómo usar las redes sociales. Me expongo de más, no sé cómo evitar que mis hijos se expongan de más. Como maestro no sé qué hacer cuando agarran de bajada a otro alumno, me agarran de bajada a mí. La violencia es mucho más acentuada en estos tiempos porque el anonimato o la lejanía, el ya no tener que decirle las cosas de frente a la gente, ya te hace mucho más fácil ser agresivo o decir lo que piensas, ¿no? Y eso te hace sentir muy empoderado y muy, muy como superior a las otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros quiero dar herramientas a las distintas generaciones para poder lidiar con esta situación en redes sociales, en todo lo que es la tecnología en general, ¿no? No nada más en las redes sociales, es el teléfono, es la computadora, es la comunicación, que ya tienes el alcance, toda la información que quieras del mundo, donde quieras, o sea, tú nada más googleas y obtienes lo que quieres, ¿no? ¿Por qué no te ocupas en obtener cosas que te van a utilizar y para mejorar tu entorno, ¿no? Pero a veces estamos de ociosos y yo creo que la desorientación o la falta de guía o la falta de autoestima es lo que te hace procrastinar, ¿no? O sea, la procrastinación es nada más el síntoma de que no tengo motivos. Entonces, ¿cómo nosotros orientar a nuestros chavos y los chavos mayores, a los chavos más pequeños o tus mismos compañeros de clase? ¿Cómo podemos todos impulsar u orientarnos para tener objetivos? Angélica, está claro definitivamente que el diálogo aquí es lo más importante con los chicos siempre, desde los papás, desde los profesores, los maestros. Pero, ¿qué hacer? ¿Realmente hay algo para hacer en este caso en el cual Facebook, por ejemplo, es una red en la cual los niños no tendrían por qué tener acceso y vemos que ya inclusive hasta el papá le abre la página al niño, le abre la página a la mascota, le abre la página a X o Y y finalmente, aunque el papá esté pendiente del perfil de su hijo, pues el niño va y abre o la niña va y abre otro perfil completamente aparte y absolutamente nadie sabe, con otras fotos y ya está, inclusive te copian tu cuenta. ¿Realmente se puede hacer algo y qué podríamos hacer? Es que no se puede hacer nada. Si tú como papá crees que, ay, sí, yo le voy a abrir la cuenta de Facebook a mi hijo porque así yo voy a estar pendiente y todo lo demás, pues no, o sea, no pierdas tus esfuerzos ni pierdas tu tiempo en hacer eso. Yo lo que realmente ampliamente y sé que funciona es de que tienes que darle primero orientación a los padres de familia, porque es en el núcleo familiar donde los niños encuentran guía, ¿no? O sea, si lo mandas a la escuela a que el niño aprenda, sí, es responsabilidad de los maestros porque por algo tú les pagas, por algo tú los mandas a un instituto porque tú no tienes tiempo, porque tú no, pero al final lo que todos debemos tener en la mente es yo debo de enfocarme, yo Angélica, debo de enfocarme en ser mejor persona para yo poder compartir con mi entorno lo mejor de mí. Si yo no me enfoco en mí, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿No? Entonces, como padre de familia, luego dicen, oye, ¿no quieres ir a una terapia psicológica? No, yo estoy loco. No, yo no tengo tiempo. No, yo no. O sea, no se trata de que estés loco o que no tengas tiempo, sino la terapia psicológica debería ser una tarea, una cuestión de mantenimiento. Si a tu coche le das mantenimiento, le pones aceite para que funcione. Si a tu refrigerador, a tu lavadora le tienes que dar mantenimiento para que no se te descompongan y no te tengas que comprar uno nuevo, pues tú te tienes que dar mantenimiento a ti mismo. Entonces, tú tienes que buscar ayuda
para sentirte bien. O sea, mi tarea, mi misión en esta vida es sentirme bien. Y si yo me siento bien, te prometo que tus hijos, mis hijos, se van a sentir bien, ¿no? O sea, por ejemplo, llegamos luego de la escuela, llevar a nuestros hijos y vamos mentando madres, vamos a decir, jijiji, jajaja, que no, que tú, que no sé qué. Y luego tu mamá, tu niño o tu niña te dice, ay, mamá, ¿cómo te sientes? O al maestro, ¿no? Bien, bien. Entonces los niños se acostumbran a que ese es el ambiente, ese es estar bien. Entonces van a la escuela a buscar el mismo ambiente que significa estar bien. Yo te voy a estar empujando, te voy a estar haciendo así, porque ese es mi estado de bienestar que yo aprendí. Porque en realidad estar bien no es un concepto universal, ¿no? Depende de tu entorno. Entonces en tu familia viven en el estrés total y eso es normal. Pues para mí es normal. O sea, y alguien te dice, ay, qué neurótica. Yo neurótica. Yo. O sea, pues no me doy cuenta, ¿no? Entonces, enfocarse en uno, estar bien, porque siempre vamos a creer que estamos bien. Entonces, nos hace falta que alguien nos eche una revisadita por todos lados, que no nos conozca porque no nos va a juzgar, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo mucho, y ese es mi proyecto, de que justamente juntar a un grupo de terapeutas especialistas en ese tema, que se junten para dar conferencias gratuitas online, que van a ser herramientas para maestros, para padres de familia y para jóvenes que estén disponibles para todos, porque pues son también cursos, cosas que cuestan mucho dinero, ¿no? Y la gente, la verdad, no tiene ni dinero a veces, o a veces lo que no tiene es el tiempo para estarse trasladando a mi terapia o a mi curso y quién cuida al niño, no sé qué. Entonces, que sea una plataforma online en la que nosotros tengamos ese tipo de herramientas para poder contar con ellas y aplicarlas a nuestro entorno y en la vida diaria, ¿no? Con gente especialista. Entonces, a mí me encantaría que si hay gente interesada por este medio, por su medio, se enteren, pues háganmelo saber. ¿Y qué tipo de temáticas les importa o quisieran tener al alcance de la mano? Porque pues nosotros conocemos a los especialistas, ¿no? Pero no sabemos las necesidades que tenga cada escuela, cada familia. Entonces, pues estaría bueno enterarnos también de eso. Claro, ¿no? Que sí. Hay un portal o por donde la gente puede decirte, me interesa que por favor me hables de esto, o tengo cierta duda, o dónde podemos ver lo que tú nos estás diciendo. Todavía no hay un portal. Está en preparación. Lo que sí me gustaría mucho es que me mandaran un correo electrónico a de Angélica, G de Guadalupe, H de Hernández, punto, Villar, con B chica, @gmail.com, y ahí me encantaría que me mandaran las observaciones, las dudas, lo que les gustaría, ustedes, la gente que a su audiencia, que nos cuenten un poquito qué les gustaría, ¿no? Como maestros, qué herramientas les gustaría tener al alcance, como familias, qué les gustaría tener al alcance, como los chicos, como alumnos, ¿no? Si me bulean, ¿qué hago? Si soy buleador y lo hago porque busco aceptación y quiero tener amigos, pero no sé cómo hacerlos, pues escríbenos, todo es anónimo. Sí podemos ayudarte. Bueno, pues hay que aprovechar entonces esta herramienta que nos está dando Angélica. Aparte lo está haciendo con un profesionalismo total, es gratuito, hay que aprovechar, no tienen que salir de su casa, solamente se tienen que conectar un poquito, un rato para decirle a Angélica que los puede ayudar. Angélica, una pregunta más, danos tips para tener una red social segura. Una red social segura. Para empezar, pues no aceptes a cualquier persona que no conozcas, porque a lo mejor yo te puedo poner una foto de una niña de 12 años, muy sexy, ¿no? Y a ti, chavito, te doy a agregar, y pues ¿cuál, no? No soy yo, te puedo hablar como una niña de 12 años, por supuesto que se me puede facilitar, te puedo decir que nos veamos en algún lugar, y lo que va a suceder es que a lo mejor no vuelves a ver a tus papás, ¿no? Y el tema es que ya no hay que cuidar nada más a las niñas, hay que cuidar a los niños. O sea, si los niños, ustedes creen que son libres porque son niños, pues ¿qué creen? No, o sea, los secuestros, la trata, ya incluye niños, niñas, hombres, o sea, jóvenes. Ya no crean que es un asunto nada más de las mujeres ni de edades, ¿no? Entonces, no aceptes a gente, que no conoces, a la hora de compartir cosas, pues es selectivo, ¿no? Si yo quiero compartir cosas, ¿quién quiero que lo vea? ¿Quiero que sea público? Si voy a poner una foto mía muy bonita, ¿a quién se lo quiero compartir? ¿A todas las personas que conozco en Facebook? Bueno, entonces fíjate que diga en la pestañita de compartir,
público, solo amigos, o solo yo, porque hay cosas luego que quieres como prueba poner y nada más le pones solo yo y pues ya, ¿no? Pero de todas maneras, todo el contenido que está en internet, nunca sabes a dónde va a parar, entonces tienes que ser muy selectivo. Si esa foto donde yo salgo muy bonita, salgo semidesnuda, está bien si lo hago con todo el conocimiento y consentimiento de que esa foto la pueden utilizar para un sitio de pornografía, para promover servicios de prostitución, porque también se está dando que las prostitutas jalan fotos de niñas cachonditas y las ponen en sus perfiles y llamas por teléfono y se supo de varios casos de niñas que ven sus fotos en sitios de prostitución, pero yo no soy esa. Entonces marcan y te dicen, ay, hola mi niña, mi niño, ¿cómo te puedo ayudar? Y te dan su menú de opciones de sexo servicio y tú así de, pero pues no son ellas, ¿no? O para los call centers de las hotline, las llamadas calientes, pues está tu foto. Entonces si la vas a subir, súbela, pero sé responsable, luego no andes llorando de que porque estoy ahí. Uh-huh. Tu contenido es público y libre de cualquiera lo tome. ¿Qué pasó? agh.villar@gmail.com, ¿verdad? No hay excusas de dinero ni de tiempo. Aquí ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta y seguro las van a apoyar, los van a apoyar con lo que requieren. Angélica, una última pregunta, porque ya nuestro tiempo es oro y se nos va así en menos de nada. Sí. Resulta que el niño, la niña, digamos el papá o la mamá identificó que hay un perfil falso que eligió el niño, que lo agarró. Y el papá sabe que es, no sé, un violador, un extorsionista, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Hay un punto realmente donde se pueda denunciar, que el papá vaya y denuncie y a esa persona se le pueda hacer el seguimiento por la red y dar con su paradero y, no sé, judicializarlo? ¿Sí se puede hacer eso? Sí lo puedes denunciar, pero en realidad es muy complicado que la policía decida seguir el perfil porque justamente hay muchísimos. Es muy difícil que elijan seguir ese perfil, pero a lo mejor una trampita que puedes aplicar es de que si va el perfil de mi hijo, le escribo con otro perfil también inventándome, o sea, desgraciadamente tienes que aplicar las mismas mañas para darte cuenta. Y citarlo. Entonces, ay, sí, y así que sabes que te está contestando tu hijo, pues lo agarras y, ay, no. No le dices nada, ¿no? Pues ya las platicas con él. O sea, no tiene caso que lo agarres a cinturonazos, no tiene caso que lo regañes, no tiene caso que le digas nada, sino, oye, ya me di cuenta que tienes otro perfil, te estaba hablando yo, ¿no? Entonces, ya cuando sepa el niño que tú ya le diste la vuelta, pues yo creo que va a tener. Y decirle las cosas que implican, ¿no? O sea, realmente con los niños ya no les tienes que hablar. Oye, fíjate que hay una cosita que se llama tal, o sea, como si fueran tontos. Ese es el problema. Que a los niños hasta de 2 años les hablamos así, como si fueran tontitos, te entienden todo. Entonces, si los tratas como niños, enfrente de ti se van a comportar como niños y afuera se van a comportar como adultos. Entonces, háblales como son, porque ese es el lenguaje que entienden. Bueno, yo creo que aquí acabas de darnos precisamente un tip muy importante, y es que si el papá identifica eso, se me ocurre, bueno, yo como papá creo que lo haría, sería hablar con la persona que está del otro lado del perfil como si fuera mi hijo o mi hija, y finalmente denunciarlo y poderlo citar, ¿sí? Pues para que se... Sí, si te das cuenta que no es tu hijo, dile, ay, sí, o sea, por eso te dije, tienes que sacarte un perfil también como de adolescente, porque es evidente que es lo que está buscando. Entonces, si te das cuenta que te habla como adolescente y no te da pistas de que es tu hijo o tu hija, entonces, pues sí, denunciarlo, ¿no? Pero tú hacer las acciones correspondientes para que, bueno, pues vas con la policía, tampoco vas a ir solo. Y es muy importante que ese trabajo de enfrentar o confrontar a la persona que sabemos que no existe o que tiene otras intenciones, lo hagan los padres de familia. O sea, no son ustedes los niños directamente que tienen que ir a conocerse con una persona que no saben quién es, ni mucho menos a enfrentarla. O sea, para eso hay padres de familia, los padres de familia se pueden hacer cargo de esto, me imagino que con toda confianza, y de ahí en adelante, pues las entidades que se tengan que hacer cargo. Y mira, y si no confías en tus papás, tendrás a alguien de confianza, puedes contárselo a un amigo, y el amigo que sí le tiene confianza a sus papás, pues se pueden ayudar, ¿no? O sea, para eso sirven los amigos también, para ayudarnos unos a otros. Entonces, le puedes contar a un amigo, le puedes escribir a cualquier institución, puedes escribirme a mí y vemos cómo le hacemos, pero siempre hay una solución, ¿no? O sea, nosotros no somos Superman,
ni siquiera yo. O sea, yo, si tú me dices y me preguntas qué hacer, yo voy a buscar ayuda. O sea, yo no voy a ser la persona que lo va a resolver, y mucho menos ustedes. O sea, para eso hay gente profesional dedicada. Niños, niñas, aquí en Toque de Queda siempre lo hemos dicho, ustedes tienen un superpoder y lo tienen en su boca, y precisamente es el poder de denunciar, de hablar. Lo que acaba de decir Angélica, si no tienen esa persona de confianza como es su papá o su mamá, pues siempre habrá otro adulto que los puede apoyar y que realmente va a estar ahí para ustedes. Nuestro deber como adultos es estar al servicio de ustedes y velar porque ustedes estén bien. Pero recuerden que ustedes también tienen deberes, chicos. Y el deber de ustedes es precisamente hacerse responsables de ustedes mismos, respetarse, amarse y hacerse respetar. Sí, claro que sí. Bueno, entonces esperamos que los dos programas que hemos tenido consecutivos de redes sociales les hayan quedado claro. No se la pongan tan fácil a la gente que quiere hacerles daño, así sea alguien de su familia o el amiguito o una persona que ni siquiera conozcan y no saben nada de esa persona, no la pongan tan fácil. En serio, estamos viviendo unos momentos muy desordenados, como lo veníamos diciendo ahorita, muy difíciles, y pues no seamos víctimas de algo donde nos podemos cuidar tan fácilmente, así como lo dijo Angélica. Te recuerden, correo agh.villar@gmail.com. Y si no, también con nosotros con Toque de Queda. También, claro que sí. toquedequeda.teatro@gmail.com. Claro que sí. Pues bueno, estamos a su disposición, al igual que Angélica. Nosotros somos Toque de Queda Teatro. Vamos a sus escuelas, a los lugares donde ustedes nos quieran tener. Llevamos obras de teatro para que los chicos se vayan dando cuenta un poquito, se identifiquen con los personajes y digan, uy, esta soy yo, ay, esto me puede pasar, o cosas así. También Angélica va a las escuelas, ¿verdad? Sí, si ustedes necesitan que vayamos a alguna escuela, con muchísimo gusto vamos. A través de ese correo electrónico, o sea, sino también por mi teléfono 5523322222, y nos ponemos de acuerdo. Listo. Ya saben, somos Toque de Queda. Tócate con el arte, quédate con el teatro. Somos creadores para soñadores. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Hasta pronto. Chao. Adiós. Gracias.